hoy. Si busca una ferretería que lo entienda, que siempre tenga lo que busque y entregue cuando lo necesita, entonces usted anda buscando una ferretería, ferretería. Porque el que sabe, sabe. Elija Chilemat, una ferretería, ferretería. Son las 10 de la noche, una extensa conversación de Neymar con Alexis. Se abrazaron, se saludaron. El árbitro Silvio Petrescu de Canadá prepara el cronómetro. Vestuario tradicional brasileño, Chile, pantalones blancos. Ahí está el pitazo en Canadá. A gozar, a gozar, a gozar. Gracias, fútbol. Gracias, bendita pelota. Juegan Chile y Brasil aquí en Toronto, Canadá. Usted escucha Deporte Internacional en Agricultura. Ya juegan en el estadio Royal Stadium en Toronto. Chile, Brasil, amistoso internacional. En la voz de Héctor Tito Garrido. Todo.cl. 25 minutos, segundo tiempo. Pase que era el portero chileno, el golkeeper, el meta, el golero, el portero, el guardián y capitán. Bravo, le pegando a Claudio. Pelota en órbita. Arriba, Busio y Urbina, brinco primero. Qué bueno. Resulta para Eduardo Vargas. Está. Le pegó. Chileno, 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 chileno. Gol de Chile, gol de Chile. Gol, 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 gol de Chile. Gol de Chile, mi hermosa patria. Gol de Chile, mi hermosa patria. Le pegó Eduardo Vargas. Minuto 25 del segundo tiempo. Un tremendo disparo con el alma, con la pierna derecha, a la diestra. Eduardo Vargas, persígnate, agradece, mira el cielo, gritan los chilenos. Chile, 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 Chile. Eduardo Vargas, pasarán los años, pasarán los siglos, pero esta emoción impresionante. Eduardo Vargas mete un derechazo, pelota a la diestra, pelota adentro, grítalo, venga ese hermano, hermano, empatando, Chile 1, Brasil 1. Fue un gol, Hash Papis, que usted escuchó por Deportes en Agricultura. Y es una pelota larga que alcanza a bajar Jean Bocellur de cabeza, le queda Eduardo Vargas.